Ay, ya está aquí la primavera, la estación del año que yo odio. Como ya sabéis, el dicho, la primavera la sangre altera. Pero empieza una nueva temporada de anime. ¡Let's go! El Rincón de Pulpo. ¿Qué tal, otaku, jugones y geeks? Bienvenidos a la sección que se celebra cada 3 meses, que se trata ni más ni menos que de temporada de anime. Esta sección trata básicamente de los próximos animes, películas y especiales que se van a estrenar en el país del sol naciente. Como ya sabéis, no puedo destacar todos los animes, solamente algunos de los que yo crea convenientes que lo veáis. Y el que no esté totalmente de acuerdo, bueno, que me lo diga en los comentarios y veré qué puedo hacer al respecto. Y si no está contento, pues ya se puede marchar. Para esta nueva entrega de temporada de anime, se me ha ocurrido un experimento que tal vez podría aumentar bastante la calidad del vídeo, que es meterle los vídeos promocionales de las series que voy a mencionar a este vídeo, pero corro el riesgo de tener algún problema de copyright. Esto lo debería haber hecho hace ya bastante tiempo, pero yo creo que puede merecer bastante la pena, ¿no? Así que sin más dilación, vamos a comenzar con los animes. ¡Let's go, motherfuckers! En primer lugar, vamos a comenzar con la segunda temporada de Love Live School Idol Project. Sí, señor, el famoso anime de idols del estudio Sunrise. Como ya sabéis, este anime está totalmente lleno de idols, chicas de instituto que deciden convertirse en idols para salvar la escuela de un cierre de no sé qué por el asunto de volumen de matriculados, es tan inferior como para que se mantenga el instituto a flote. Bueno, ya me entendéis cómo va el asunto, ¿no? Esta segunda temporada yo no sé de qué irá, posiblemente a lo mejor el grupo Muse vaya a buscar el camino del éxito, porque si ya debutaron ahí en el instituto y tuvieron éxito, ¿por qué no lo van a hacer en el mundo real y competiendo con los grandes? Como ya sabéis, la industria de los idols es muy cruel, ¿no? Pero eso no va a impedir que Honoka y el resto de las chicas vayan a echarle huevos u ovarios al asunto. Y seguimos con la segunda temporada de Dead Alive, una conocida serie de novelas ligeras en las que un tal Shido tiene que enamorarse de todas y cada una de las chicas para evitar que la tierra se vaya a tomar por saco y tal y cual. Y en esta temporada aparecen nuevos personajes con el que Shido deberá proteger a sus amigas y tal y cual. Y bueno, no entiendo más o menos cómo funciona el argumento, pero hay mucha fantasía, hay combates entre chicas, como no, y también hay romance. Eso es de lo que va Date Alive. También tengo que destacar el nuevo anime de Fairy Tail. ¿Quién no conoce a estas alturas Fairy Tail? Yo no he visto todavía el anime de Fairy Tail, pero sí que he oído hablar mucho de ella. Se trata de una de las series seinen que, por cierto, aquí en España ha llegado el anime por parte de Selecta Visión, pero ya no me acuerdo quién es la editorial que trajo aquí a España el manga de Fairy Tail. En fin, una nueva adaptación del manga del creador de Rave, que es ni más ni menos que Hiro Mashima. Así que los amantes del Boy Shonen ya sabéis que tenéis una cita con la nueva serie de Fairy Tail y a echarle cojones al asunto. Ahora toca hablar de una serie que le puede interesar bastante a los amantes de los superhéroes y de los cómics, que es Marvel This Wars The Avengers. Es decir, que hay una nueva serie de animación basada en los Vengadores de la Marvel, ¿no? El Increíble Hulk, Spider-Man, Thor, Iron Man, como no. Este anime tiene pinta de parecer un poco infantil, ¿no? Porque tanto los héroes como los villanos luchan como si fueran como una especie de discos, ¿no? Tiene algo ese complejo de Bakugan o cualquier otra serie de índole infantil, pero en este caso particular los superhéroes y los villanos aparecen como desde una especie de disco. Esto es más o menos lo que da de sí esta nueva serie, así que si sois amantes de los superhéroes, por favor no dejéis de echar un vistazo a esta serie de anime, a pesar de que parezca para críos, pero oye, si sois amantes de los superhéroes, tampoco va a ser un impedimento para que disfrutéis de las aventuras de Iron Man y del resto de la peña. Y además, ¿por qué no? Esta serie tiene el sello de la Toei Animation, que allá donde va la Toei Animation, rompe la mano. Eso es... ¡Oh! Continuamos con la nueva adaptación animada de la serie Seinen, Bizarro, como su propio nombre, que es ni más ni menos que JoJo's Bizarre Adventures Stardust Crusaders. Nuevas aventuras con estos señores que pelean,
un aspecto totalmente adulto, así al estilo seinen. Y ya sabéis, si os gusta JoJo's Bizarre Adventure, pues ahí tenéis una nueva serie. Y voy a hablaros sobre posiblemente una serie que dé bastante que hablar, aunque no creo que vaya a dar mucho, que se trata de una serie de anime adaptada de una novela ligera que se llama Kanojo Gaflag wa Ororetara. Es que de verdad, es que se me traba la lengua con los títulos de la novela ligera. Pues trata de una comedia romántica en la que el protagonista tiene esa habilidad de comprobar las flags, así como se tratará de alguna novela visual y tal y cual, que le permite ver las emociones que lo está sintiendo esa chica, si está cabreada, si está triste, si quiere matar a alguien, no sé. O sea, si os gustan las novelas visuales, por favor, echadle un vistazo a esta serie, porque además de que hay una sundere ahí, yo creo que esa serie no creo que lo vaya a soportar. Pero echando un vistazo sin tener los cojones bien puestos. Y ahora toca hablar de una pedazo de serie que en esta temporada se va a lucir mucho. Me estoy refiriendo a la quinta serie de la exitosa franquicia de Kazuki Takahashi, que es ni más ni menos que Yu-Gi-Oh! Efectivamente, una quinta adaptación animada llamada Yu-Gi-Oh! Arc V. La verdad es que no me he palpado mucho de la sinopsis, pero todo apunta a que vamos a ver a un nuevo duelista, bueno, un nuevo protagonista duelista, nuevos monstruos y posiblemente algún nuevo tipo de monstruo, como ya ocurrió con Yu-Gi-Oh! Fire Disu o Yu-Gi-Oh! Zexal, que en la tercera serie metieron a los monstruos de sincronía, y en el cuarto los monstruos Xyz, que son esas cartas negras. En fin, que si sois amantes de Yu-Gi-Oh! Que no os perdéis esta serie, por el amor de Dios, coño de la madre, como diría Dross. Y seguimos con una serie que es un drama, que es Ishukan Friends, que trata la historia de un chico que se quiere hacer amiga de una chica, pero resulta que al cabo de una semana ella pierde sus recuerdos. Y entonces el chico decide hacerse amigo de ella todas las semanas, a pesar de que ella luego se olvide. El planteamiento es bastante bastante original, pero oye, puede enganchar, ¿eh? Ojo. Luego está, como no, la adaptación animada de la precuela spin-off de una de las conocidas series de shonen que ha pululado, no sé yo si es en la Weekly Shonen Jump, pero es un shonen que todo el mundo conoce, que es Soul Eater. Me estoy refiriendo a Soul Eater Note, que es, podríamos considerarlo, pues una precuela, un spin-off, en la que se nos presentan personajes nuevos y posiblemente salgan algunos de los personajes del manga original de Asuji Okubo. Y bueno, para los amantes de esta serie, por favor, no dejéis de echar un vistazo a esta continuación o precuela, como lo queréis llamar. Además, yo creo que los diseños son incluso más monos que la serie original, porque es que, ¡oh, madre mía! Algunos personajes tenían un planteamiento original, pero es que los diseños eran, ¡oh!, eran un bodrio, madre mía. Y ahora atención, amantes de Dragon Ball, porque en esta temporada se va a emitir el arco de Buu de Dragon Ball Z Kai, que es, podríamos considerarlo, pues una versión renovada de Dragon Ball Z sin el relleno y que está totalmente centrado en el manga original de Akira Toriyama. Y bueno, pues en esta ocasión volvemos a disfrutar de la batalla de Goku contra el puñetero Buu. Y poco más que decir al respecto. Si habéis visto Dragon Ball Kai, pues no podéis dejar pasar esta oportunidad. Luego tengo que mencionar otra serie que se llama Mangaka Santo, Asistan Santo, algo así. Pues es una serie que es comedia y romance entre un mangaka y su asistente. Por lo visto, el mangaka tiene bastantes problemas a la hora de relacionarse con las demás personas, y uno de sus asistentes y su editor ayudarán a este pobre mangaka a desenvolverse mejor socialmente y a ver si su carrera puede incluso llegar un poco más alto, mejorando un poquito sus habilidades sociales y tal y cual. Y luego hay una serie de novelas ligeras cuya adaptación al anime me ha gustado mucho la sinopsis, que es No Game No Life, que tiene algo que ver con el tema de los típicos Morris, los Nis y todo eso. La sinopsis de esta serie trata de que de dos hermanos que son Hikikomoris, bueno, un Hikikomoris, un Oni, un no Hikikomori, no sé si es una mezcla de los dos, pero el caso es que estos dos, por lo visto, dicen que es que el mundo real es un juego de mierda y todo eso. Y bueno, poco más puedo deciros sobre el argumento, la cuestión es que veáis por vosotros mismos la serie y ya está. Y ya con esto he terminado la tanda de animes, hay muchísimos más, pero estos son solamente algunos de los que yo os puedo recomendar. Y ahora pasamos directamente a los OVAs y especiales. En el tema de OVAs no voy a explayarme demasiado, en esta temporada hay un montón de OVAs de series de anteriores temporadas,
Pero en esta ocasión tengo que destacar, pues posiblemente, que vayan a salir tres del Little Busters X, como ya sabéis, pues esa adaptación anime de la conocida secuela de Little Busters, en la que salen pues haya Tokido, la Sasami Sasage de Dawa y la una de Kanata, ¿no? Bueno, pues parece ser que en esta última que va a salir, la siguiente que va a salir, va a terminar con la ruta de Saya y se van a enzarcar en otra. Así que los amantes de Little Busters me lo van a agradecer un montón. Una nueva ova de esta conocida serie que ha gustado a algunos, otros no le han gustado, me estoy refiriendo a la conocida Chunibyo de Moko Basitai Ren de Kyoto Animation, del cual posiblemente la segunda temporada a mí no me ha gustado demasiado, pero no sé yo si esta ova va a terminar por atar todos los cabos sueltos en relación a la relación entre Yulta y Rika, pero vamos, que yo le voy a dar una oportunidad a este especial y si no, se puede meter la novela ligera por el culo. La serie de novelas ligeras. Y luego también un especial de Toaru Kagaku no Railgunese, la conocida serie de novelas ligeras, protagonizada por la Misaka Mikoto y bueno, ya me entendéis, ¿no? Luego está también unos nuevos especiales de una serie que no comenté en la anterior temporada, que es Mikakuni, que a algunos sí que le ha encantado por las lori que salen, está basado en un manga, ya no sé el autor ni quién realiza las ilustraciones. Luego también tengo que mencionar una ova de una serie que a mí se me ha puesto me ha divertido mucho, que se llama No Come, que como ya sabéis se trataba de un chico llamado Kanada Matsuka, que tenía una especie de maldición que le obligaba a elegir entre cualquiera de esas opciones, y había un montón de chicas graciosas, la Furano, la Chocolate y por supuesto una que me gustaría que fuera mi hermana, que es ni más ni menos que la Oka Yuji. Pues nada, nueva ova de No Come. Y para finalizar, también nueva ova de la conocida serie que tanto está causando furor aquí en España, que ha llegado el manga y el anime aquí en España, ni más ni menos que Shingeki no Kyojin o Ataque a los Titanes. Nueva ova que se centra, digamos, en el cuadrón 109 o 104, no sé. Pero en cualquier caso, para los amantes de Shingeki no Kyojin, ahí tenéis una nueva ova. A ver si pronto anuncian ya la segunda temporada de Shingeki no Kyojin, que yo ya no puedo más, ¿eh? Fin. Y pasamos, por último, a la película. ¡Dale! Para empezar la tanda de películas, tengo que destacar la última película de Detective Conan. Sí, señor, el conocido chaval Conan Edogawa sigue dando por culo en su forma de crío. ¡Oh, madre mía! Más de 700 episodios tiene el cabronazo. Nueva película de Shin-chan. Como ya sabéis, el mangaka, que ya no me acuerdo su nombre, falleció hace ya bastante tiempo, pero en la serie de Shin-chan todavía sigue estando en pie de guerra, así que ya sabéis, si os gusta Shin-chan, si veis continuamente la serie que sale en televisión de Shin-chan, seguramente esta película os vaya a dejar el ano así enorme, ¿no? Luego, otra película que, a pesar de que a mí no me ha gustado demasiado la serie, pero sí que ha sido una de esas series de la prestigiosa Kyoto Animation, que es ni más ni menos que Tamako Market. Hay una película que se llama Tamako Love Story, que trata sobre la relación amorosa que hay entre Mochizo y la Tamako. Pero, como ya sabéis, el pobre Mochizo no se come ni un rosco y es un cagalera de pura cepa. Bueno, es un cobarde de pura cepa, ¿para qué lo vamos a negar? Y además es el típico chico así indeciso, que tiene muchas dudas a su alrededor, un cagalera, un cobarde, en fin. Una persona de poca personalidad. Luego está también una nueva película, que es la última ya de todas las PT Cure, Precure All Stars New Stage 3. Con esto ya se termina la serie de animación en la que salen ahí todas las Pretty Cures que ya han parido, desde la primera de Pretty Cure hasta la última serie de Pretty Cure. Y ya estarán algunos hasta el borde de ver tantas Pretty Cure y estarán en algunos hasta los mismos huevos ya. Y ya como colofón final tengo que mencionaros, no sin antes decir que me hubiera gustado que hubieran hecho una tercera temporada. Se trata de una de las series que tanto le gustan a los amantes de los ecchi, del ecchi más bien, iba haciendo los ecchi, pero iba haciendo los romances, el harem. Y bueno, ya me entendéis, ¿no? Que ya hice una reseña en mi blog e hice una especie de mini crítica hace ya bastante tiempo. Se trata ni más ni menos que Sora no Toshimoro Final. La verdad es que no me acuerdo cómo es el subtítulo de la película, pero esta película da como punto final las aventuras y andanzas entre el pervertidillo de Tomoki y las Angeloids. Así que los fans de Sora no Toshimoro no van a tener ninguna excusa en ver la película y poco más que decir al respecto.
Como siempre ya sabéis, si estáis totalmente a favor de lo que he dicho, por favor no dudéis en dejar un comentario al respecto. Y por supuesto, si os ha gustado el vídeo, no os olvidéis de compartirlo en las redes sociales, en Twitter, Facebook, Google Plus y todo eso. Dad un me gusta si os ha gustado el vídeo. Y por supuesto, si os interesan los vídeos que yo os subo, por favor no os olvidéis de suscribiros al canal para estar al tanto de las nuevas producciones que yo voy a ir subiendo a lo largo de este... Ya me entendéis, ¿no? Quiero deciros que en este mes de abril, a pesar de que a mitad de este mes va a ser Semana Santa, lo voy a dedicar única y exclusivamente en la temática de las series de manga y anime. Así que los otakus van a abrirse el ano para que le llegue una enorme dosis de vídeos sobre manga y anime, que me lo vais a agradecer a largo plazo. Y poco más que decir al respecto. Como siempre, que paséis un buen día. Mantan y que la fuerza interior os guíe.